Hola chicos, hoy os traigo al canal un clásico One Man Show de Jax Bogart. Me he tomado una pausa de los revisados tan continuos que estaba realizando y lo he hecho a través del de revisado en profundidad de este One Man Show de Jax Bogart. Eh, es una fragancia ultra económica, porque esto lo podéis encontrar en Amazon por solamente 13 euros. Luego, a lo largo, en algún punto de la descripción del vídeo, colocaré el link para la compra. Eh, es un, una fragancia que es un 10 calidad precio. La he usado en unas condiciones, pues, la verdad, eh, complicadas para mí. Un par de semanas con bastante trabajo. Y la he usado como única fragancia. Aquí lo podéis ver: fragancia durante 15 días. He gastado pues el 50%, el 60% del frasco. Es una fragancia que podéis aplicar a cantidades industriales, que no vais a tener ningún problema, vais a estar cubiertos. Fragancia que proyecta hacia uno mismo. Esta sería más que nada pues, la conclusión final a la que vamos a sacar. Es un producto 10 calidad-precio. Pues ahora vamos a empezar con lo que sería la presentación física del producto. Esta es la caja en la que nos viene la fragancia. Eh, Calidad-precio también un 10 porque tenemos que tener en cuenta que es que solamente son 13 euros. Normalmente no, he, no son tan fáciles de encontrar en España. Jamás vais a encontrar una Jacques Bogart en ninguna tienda física y vais a tener que recurrir, recurrir a las famosas tiendas online. Ya sabemos todas cuáles son. Durante un tiempo ha estado bastante ausente en Amazon. Y han vuelto hace poco con fuerza, lo que pasa es que tienen unos precios bastante dispares. Podemos encontrar esta One Man Show por 13 euros, alguna otra también a un precio cercano, 17, 18 euros, pero luego se disparan de precio. Y sinceramente no merece la pena pagar tanto dinero, veintitantos euros, 27, 28 euros por una fragancia de Jazz Bogar. Pero por 13 euros, como podéis ver, son fragancias que son un 10, calidad-precio. Tengo otra fragancia de Jacques Bogart, Jacques Bogart.com. A lo largo del vídeo pues os la enseñaré y hablaré un poquito de las diferencias. Que tampoco es que sean demasiadas, pero sí existen. Son productos 10 calidad-precio. Y vamos a hablar primero, ahora después de haber enseñado la caja, porque estas son fragancias que yo creo que están más centradas en el mercado del Reino Unido, aunque esto ponga que está fabricado. En Francia. Bueno, esas son estrategias que suelen usar siempre. Vamos a contar muy por encima de la historia de Jacques Bogart. Pues nada, fue fundada en 1975 por Jacques Conquier, un aficionado al cine cuyo mayor ídolo y su actor favorito era Humphrey Bogart, especializado solo en el mundo de las fragancias. Hace exclusivamente perfumes masculinos a precios honestos dirigidos al gran consumo es una marca que en tiempos actuales está teniendo un gran éxito el espíritu de Bogar consiste en crear lujo con simplicidad Bogar busca siempre la elegancia la masculinidad y la sobriedad ya lo he dicho en algún momento eh, está activo desde 1975 y tienen 27 perfumes los más famosos pues, son estos One Man Show que parten más o menos desde 1980, tiene muchísimos flanques. Y luego hay muchísimas otras fragancias que la verdad están bastante bien todas. Lo que pasa es que tienen ya bastante elevado su precio. Y sinceramente, yo no pagaría más de 17 euros por una fragancia de Jacques Bogart. Vosotros sabéis, pero seguramente estas tienen sus sus precios pues en estos precios 13, 15, 17 euros esos son sus precios realmente por los que yo compraría estas fragancias. Esta por ejemplo esta jacks Bogart Rivera night es la fragancia más barata que podéis encontrar de Jacques Bogart. la tenemos a 11 euros en Amazon la tengo comprada desde hace tiempo la tengo pendiente de revisión pero bueno en este punto os la dejo. En el radar, por si queréis comprarla, porque es la más barata que tenéis, y 11 euros por una Jax Bogar, pues me parece un precio impresionante. Aquí tenemos Jax Bogar Rivera Knight. Pues nos ponemos con One Man Show. Este es el frasco, el típico, el más tradicional de la Jax Bogar. La calidad del vidrio no es que sea la bomba, pero bueno, es la botella tradicional. Los atomizadores de Jacques Bogart ya sabéis que son muy característicos. Hay marcas que han tomado el relevo a copiar para mal estos atomizadores. Este no es de los peores de Jacques Bogart. Eh, atomiza con lanzando en forma de chorro a larga dirección. A veces, como veis, se queda hacia la esquina de la, de la zona del tapón y puede obturar un poquito. Eso es lo que estoy yo notando, pero bueno... El, lo que es funcionalmente cumple de sobra, aquí una pegatinita con el One Man Show, y esto va a ser importante. Luego lo vamos a decir: esto del 87% y el 85%. Luego lo vamos a decir: Jacques Bogart, París, 100 mililitros. La botella buen agarre. Eh, pues ya veis que he gastado en 15 días pues el 60% de la botella, así que no tengáis miedo a usarla atomizándoos como si no existiese el mañana. El atomizador es correcto. Pues vamos a hablar de las notas de la fragancia. One Man Show es una fragancia de la familia olfativa chipre para hombres. Se lanzó en 1980. La nariz detrás es Roger Pellegrino. Las notas de salida son albahaca, bergamota, alcaravea brótano, gálbano y palo de rosa de Brasil. Las notas de corazón son aguja de pino, clavel... Nuez moscada, pachuli, betiver, geranio, ládano, rosa y jazmín. El fondo es musgo de roble, cuero, cedro, sándalo, estirax, ámbar, abatonca, castoreo, vainilla y coco. Multitud de notas, bueno, como todas estas fragancias de la vieja escuela. Pues vamos con el análisis de la fragancia. Estamos ante, ante una reinterpretación de lo, del clásico de 1980. Las versiones antiguas van al 85% de alcohol, las modernas al 87%. Mi versión es la moderna, es una adaptación a los tiempos actuales. Por tanto, esto está bastante rebajado manteniendo la salida limpia característica de la fórmula base. La salida es un poco jabonosa, no es lo más característico de la fragancia, sino su tendencia herbal y la verdad bastante delicada es la salida. Después la fragancia se vuelve bastante adictiva hacia uno mismo. Para mí pasa a ser un aroma muy fuller, destacando una delicada mezcla de notas floral, florales. Desde este punto queda alejada de otras compañeras de la vieja escuela. Nos acompaña siempre un limpio resplandeciente, con bastante clase. El secado final es musgoso y con el tradicional aroma aptersei clásico. Se nota un cuero súper retraído bajo un cálido final. Pues bueno, esto más o menos ha sido el análisis de lo que a mí me ha transmitido esta One Man Show de Jacques Bogarde. Ahora vamos a hablar un poquito de las conclusiones de la fragancia. Pues vamos con las conclusiones. Adaptación al hombre actual de esta fragancia que se ha convertido en algo que puede usar cualquier hombre en cualquier época del año. Lógicamente a partir de 30 años siempre os va a quedar mejor que si sois jóvenes. La duración de la fragancia son unas 6 horas. No esperéis que esta fragancia sea una bestia, sinceramente, porque claramente no lo es. Todas las notas están retraídas en esta versión. Y es las notas oscuras, hablo. Y esto es un deleite para uno mismo. Recibí muy pocos cumplidos. Solamente uno. Tiene una salida muy fina. Es el único cumplido que recibí. Es ideal para atomizar en ropa y para aplicarte a cantidades industriales. No vas a recibir nunca comentarios de que te pasaste con las atomizaciones. Fragancia para ir a trabajar en movilidad es ideal, funciona bien con frío, pero esta fragancia yo creo que puede funcionar muchísimo mejor y dar mejor rendimiento con calor. Conclusión final, si buscas algo para el día a día, muy masculino y que tenga toques delicados, esta es, la fra... esta es tu fragancia, te acompaña con discreción y además está pensada para proyectar hacia uno mismo, por eso la elegí en unas semanas en las que Tuve bastante trabajo y no volví a mi casa hasta las 8 de la noche trabajando todo el día y buscaba algo que a mí mismo me acompañase y me, me encontrase lo más cómodo posible, que es lo que pasa cuando tenéis muchísima actividad. Buscáis más que nada estar cómodos vosotros y no tener que agradar a los demás. Esto es una fragancia discreta, una fragancia con elegancia, masculinidad y esto es un 10, calidad, precio. Siempre va a ser un 10 prácticamente cualquier fragancia de Jacques Bogart. Os enseño esta que voy a probar próximamente. Ya veis que esto tiene un acabado más refinado que esta fragancia de One Man Show. Me sorprende el nacarado, el, el, el tintado que tiene la botella en color negro, el lacado en negro. El atomizador no deja de ser más de lo mismo, pero tiene un acabado muy fino. Y ya veis que esta la tenéis por, por menos de 12, 11 euros y pico. La voy a probar próximamente y os dejaré un revisado en el canal. Este es un clásico, Jacques Bogart Pugon Esta es la, la presentación, esta es un poquito más cara, que puede costar esto 17 euros como mucho. Aquí la tenemos. Este es el clásico, la que todo el mundo ha reseñado. Y ahora os voy a enseñar más o menos cómo es el frasco de la fragancia. Las calidades son más o menos similares. Eso sí, esta fragancia yo creo que es un poquito mejor en cuanto a duración. Proyección, porque esto sí recibe cumplidos y ha recibido bastantes cumplidos, sobre todo de mujeres maduras, con esta Jax Bogart Bougon. El atomizador de esta fragancia, a mi entender, me parece bastante peor en cuanto a eficacia que el otro, aunque esto tenga mejor presentación aparentemente. También es un 10 calidad precio, pero bueno, cada uno pues puede elegir lo que más le vaya. En este caso, aquí puede haber cumplidos, ser más llamativa y la otra pues ser más hacia uno mismo una fragancia pues más discreta cada uno puede elegir lo que más le, le venga en gana eh, ninguna de las dos son fragancias que transmitan gran autoridad son fragancias pues para el disfrute personal en este caso eh, sí existen los cumplidos en Jacques Bogart Pouhon cuesta unos 17 euros ahora vamos con fragancias que se le parecen vamos a sacar solamente dos Podría haber muchas más, pero bueno, yo creo que estas son las que más se le parecen. Jaguar Performance. Jaguar Performance cuesta unos 10 euros en cualquier, en cualquier perfumería de la, de la casa Primor. Eh, ¿En qué se parecen? En la fase media. Las dos fragancias son bastante fuller. En este caso prevalece la lavanda. Pero el, lo que es la parte media, esas sensaciones de limpieza, esa discreción, ese... ese eh, esa misma carácter están presentes en las dos fragancias esta jaguar performance pues también vas a pasar bastante discreto por la vida con esta fragancia proyecta hacia uno mismo funciona en cualquier época del año y bueno aquí vemos la calidad de jaguar fabricadas por la liga este bonito tapón una fragancia también muy equilibrada aunque con sin esa salida tan espectacular es mejor one man show que esta fragancia pero bueno en la fase media se dan un aire y para terminar, la que más se le parece, sobre todo en el secado final, Oscar de la Renta por Louis. Esta Oscar de la Renta por Louis, pues la podéis encontrar pues, por unos 20 euros en cualquier cadena, por ejemplo, el Primor o vía online donde la queráis comprar. También es un 10 calidad precio, me gusta bastante y se parecen en el secado. En el secado final ese toque aftershave clásico de toda la vida va a estar presente en las dos fragancias, en esta Oscar de la Renta por Louis más marcadamente, pero bueno, eh, las dos pecan en que tampoco es que tengan una duración exagerada, se quedan ahí en las seis horas, han sido rebajadas, adaptadas a los tiempos actuales, pero bueno, no dejan de ser buenísimas fragancias para hombres maduros y en la época actual pues es lo que nos toca llevar a este tipo de fragancias actualizadas. Pues nada chicos, llegó el momento de pediros que os suscribáis al canal, deis a la, camp a la campanita de like, comentad lo que queráis, creo que me ha salido del tirón este vídeo, es bueno descansar e intentar retomar esta afición, no hay que volverse locos, hay compañeros que se están retirando y se retiran porque no hacen revisados de fragancias, hacen tops, hacen análisis de sobre circunstancias del mundo de la perfumería y para ello necesitan gastar mucho dinero no disfrutan de las fragancias se si aplican 7 o 8 fragancias al día yo esto lo tengo bastante controlado como podéis ver he usado esta fragancia como única fragancia personal durante 15 días y lo importante para mí son las fragancias este mi canal siempre va a ir de revisar fragancias no de hacer tops ni de dárselas de experto porque es que no lo soy muchas gracias a todos nos vemos próximamente